Isaías 59, 19. Libro del profeta Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Padre, lo creemos en el nombre de Jesús. Tu palabra es fiel y poderosa. Es significativo que el profeta Isaías mencione que la manera en que el enemigo que se presenta en figura de un río, señalando lo impetuoso que puede ser, el Espíritu guía al profeta a decir que el mismo Espíritu Santo va a detener el avance del enemigo, ya sea enfermedad, sea crisis financieras, familiares, plantando bandera. Porque las banderas es un común denominador en la experiencia del pueblo escogido. Las banderas tenían cuatro caras. Se ponían al costado de las tribus que formaban los campamentos, las tiendas en semicírculo, y adelante de cada tribu se plantaba una bandera, y las banderas tenían una figura. Por ejemplo, la bandera de Rubén tenía el dibujo de un hombre, representativo de la naturaleza humana, representativo, símbolo de nuestra realidad caída, símbolo de nuestra fragilidad. La humanidad misma, esta humanidad que tenemos, con vaivenes, sobresaltos, y aunque uno quiera disimular sus debilidades, nadie bajo este cielo puede negar su humanidad y con ella sus debilidades, sus luchas internas, sus luchas externas, sus necesidades, sus pecados, sus puntos flojos, ya que la naturaleza adámica convive con nosotros. Y en esta humanidad frágil, el reconocimiento de nuestra fragilidad abre la puerta a la redención. Porque para ser salvos, el punto de partida es reconocer quiénes somos y cómo somos. Débiles. En luchas, en crisis. Así que la primera bandera tenía el rostro de un hombre, el cuerpo de un hombre, para recordar quiénes somos. La segunda bandera es la bandera de Judá, y la bandera de Judá, representativa del Evangelio de Marcos, ya que la del hombre era representativa del Evangelio de Mateo. La bandera de Judá tenía un león estampado. El león, representativo del vigor, representativo de la vitalidad y del gobierno. Porque uno puede reconocerse hombre, y cuando hablo de hombre, hablo del género humano, varón y mujer. Puede reconocerse sus debilidades, sus constantes caídas. Pero también tenemos que reconocer que necesitamos la vitalidad del león
para volvernos a levantar, a pesar de ser quienes somos y de hacer lo que hacemos. Porque si alguien no se deja abrazar por la bandera del león, será una persona que estará siempre a merced de su propia vida y esclavo de sus propios errores. Pero allí está el león de Judá, la bandera que recuerda lo frágiles que somos, pero la bandera que recuerda que en toda fragilidad la vitalidad del león de Judá está con nosotros, nos da coraje, nos da ánimo, nos da fortaleza. Y como dice la palabra, 7 veces cae el justo y aún la 7ª vez lo levantará Jehová. Y también el león refiere a gobierno, a esta capacidad dada por el Espíritu de Dios para gobernar situaciones. Señores míos, el peor dilema de una vida es cuando alguien no se pueda gobernar a sí mismo, cuando han perdido el control de sus propios impulsos. Es una vida desdichada quien no se pueda encontrar a sí mismo, no pueda ponerse límite a sí mismo. La tercera bandera era la de Efraín, representativa del Evangelio de Lucas, y tenía un buey. Una tenía un hombre, otra tenía un león y otra tenía un buey. Y el buey era representativo de la carga, para que no nos olvidemos que esta vida, nos guste o no nos guste, hay que cargar cosas. Dicho de una palabra más técnica, llámelo sacrificio. De hecho, la palabra dice: llevad las cargas los unos con los otros. Porque se asume por experiencia propia de vida de que asumimos responsabilidades, de que la vida no progresa sin sacrificio. Y esta era materia del hogar de hace 40 años, cuando los padres le enseñaban a los hijos lo que es el sacrificio. Esta casa la compramos con el sacrificio de tu padre. Esto lo compramos con el sacrificio. Había que inculcarle a los hijos que la vida está hecha de sacrificios y que uno carga. Y quien no quiera sacrificarse, quien no quiera cargar responsabilidades sobre sus lomos, pues nunca avanzará. Así que una bandera recordaba quiénes somos. Otra bandera recordamos aquel que nos da vitalidad, el león. Y otra bandera recuerda de qué se trata la vida. Y la cuarta bandera era la bandera de Dan, la bandera del águila. Hombre, león, buey y ahora un águila, representativa del Evangelio de Juan. Como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 19:4, vosotros visteis, dice Jehová, lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El águila es representativa de lo que te saca de la crisis y te eleva. El águila representativa de que nada puede detenerte, nada puede reprimirte, nada puede deprimirte, sino que aquel que es como águila te saca de la miseria. Una bandera era el hombre, una bandera el león, otra bandera el buey y otra el águila. La debilidad del hombre, el vigor del león para salir, el sacrificio de la vida como un buey, pero un águila que en medio del muladar, en medio de las miserias, es capaz de elevarte a lo más alto del progreso y de la vida espiritual. Las banderas de Israel. Y también las tribus marchaban según su bandera. El orden de marcha cada vez que se movían de una región a otra también tenía que ver con banderas. Las marchas de la bandera eran muy interesantes, porque la primer bandera que marchaba, la primer tribu que marchaba, era la bandera de Judá.
Y Judá significa alabanza a Jehová, como lo expresa Génesis 29:35. Y la alabanza es la primer señal de un alma verdaderamente relacionada con Dios. Porque cantar, canta cualquiera, pero alabar es una relación íntima del individuo con Dios. Es cuando, consciente de nuestras miserias, reconocemos que Dios nos ha restaurado, nos ha vitalizado como león, nos ha levantado como águila en medio de una vida parecida a un búfalo cargando responsabilidades, y uno adora al Señor. Y dice que Judá, que representa la alabanza, fue hecho el príncipe de sus hermanos, y él, de él descenderán reyes. Así que una persona que tiene un espíritu de adorador, alguien que adora a Dios, siempre será considerado por la palabra un príncipe. Podemos ir a otro lado. Una persona que tiene un espíritu de adoración a Dios, según la palabra, siempre será considerado un príncipe, una princesa. Así que cuando Israel se movía la bandera de Judá, la bandera de alabanza, y la gente gritaba: allí van los príncipes del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Iban los de la alabanza, un pueblo adorando al Rey de Reyes, porque todo aquel que adora es porque está conectado con el Espíritu de Dios y se ha vuelto príncipe. Se va a aplaudir a Pablo fuerte. Y luego de Judá comenzaba a marchar la bandera de Rubén. La bandera de Rubén es la bandera significativa de ved al hijo. Vean al hijo. Génesis 37:21 habla de eso, de Rubén como hijo, tratando de salvar a José de que sus hermanos no lo mataran. Vean al hijo, no a Jesús. No era una bandera que significaba vean al hijo de Dios, significaba vean a los hijos. Los que aquí estamos marchando somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores, somos hijos de esta casa, somos hijos de este pueblo, somos hijos de esta nación. Así que esa era una bandera de pertenencia. Judá alababa, pero Rubén declaraba: miren, aquí estamos los hijos de esta casa. Señor, ayúdame a esta gente. Porque nadie está llamado a alabar como un llanero solitario, sino saber a qué lugar perteneces. Por supuesto que no debe existir en la mente de nadie la competencia de una iglesia con otra, porque la iglesia es única, es universal, es los redimidos, salvados por la sangre de Jesús para adorar al Cordero. Pero también es cierto que Dios te pone en un lugar donde te bendice, en una tierra donde fructificas, y tú te transformas hijo de la casa. Y mientras que los de Judá alababan, los de Rubén esgrimían la bandera: vengan y vean, aquí están los hijos, aquí están los hijos. ¿Está ahí todavía? Y un buen hijo siempre vuelve a casa. Por eso
La parábola del hijo pródigo no solamente refrenda la miseria humana, el error del muchacho, las consecuencias en la porqueriza, sino representa la identidad de hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, pero el padre no puede aceptar que el hijo no es un esclavo. Un hijo siempre es un hijo y un hijo siempre vuelve a casa. Por eso es que la pregunta de Saúl a David fue: ¿de quién eres hijo, muchacho? Y David dijo con total vehemencia: tu siervo es hijo de Isaí de Belén. Luego marchaba la bandera de Efraín, y la bandera de Efraín significa doble fructificación. Nos ha hecho fértil el Señor. Y cuando comenzaron, dice el libro de Crónica, a entonar cantos de alabanza, el Espíritu confundió a los enemigos y se mataron los unos a los otros, y tuvieron 3 días recogiendo alhajas, producto de la victoria. Porque no solamente alabamos, no solamente somos hijos, también por ser adoradores y por ser hijos, el Señor nos ha fructificado. Es un privilegio de los hijos del Señor tener fertilidad en la tierra, en el campo. Dice la canción que cantamos: si yo profetizare, de cierto que mi voz será la voz de Dios, y lo que yo tocare y por donde yo anduviere, bendecido será. No solo había banderas, sino que marchaban en pos de la bandera. La bandera de la alabanza, la bandera del hijo y la bandera de la fructificación. Y en cuarto lugar, marchaban los de la bandera de Dan, que significa juzgar. No es enjuiciar. Nadie puede atribuirse el derecho de ser juez, porque estaría quitándole lugar a Dios. Una vida tan bendecida, el apego a la conducta cristiana, el procurar la obediencia del Señor, que por el solo hecho de intentar vivir de la mejor manera, conforme a lo que Dios dice, alguien en tu casa será inspirado para cambiar. Alguien será inspirado en tu barrio para cambiar. Nunca te dijeron, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero tener la paz que tú tienes. ¿Te lo dijeron alguna vez? Levante su mano. Pero usted no le predicó. Su estilo de vida puso en juicio el estilo de vida de otro. El otro se sintió juzgado al verte. Así que Israel se movía con banderas, con rostro de hombre, recordando debilidad, como león, recordando quién te vitaliza. Tenía la bandera del buey, recordando que hay que sacrificarse en esta vida, y la bandera del águila, para saber que de donde estés el Señor te va a levantar en las alturas. Y cuando se movían con alabanza, se movían: aquí estamos los hijos, se movían como quienes fructificamos, y se movían: vivimos de tal manera que alguien va a tener que cambiar su forma de ser. Y entonces el profeta Isaías dice que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra. Aleluya. Permítanme unos minutos finales para entonces mencionar 3 banderas que me inquietan. La bandera de Cantares, capítulo 2, verso 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue
Una bandera señala soberanía, propiedad. Y el amor, no hace falta que yo discurra en esa expresión, en esta oportunidad, porque ustedes saben más que yo de amar. Pero de los sentimientos, de la experiencia humana, es el más sublime. La gente muere de amor, elige mal por amor. Hay gente que se arruina la vida por amor. Y no solo la necesidad de amar, sino la necesidad de sentirse amado. Es muy curioso que hay gente que no quiere amar a nadie, pero no quiere renunciar al derecho de sentirse amado. Y no sé qué es más valioso, que tú ames a todos o que todos te amen. Porque tú puedes amar a varios, pero ninguno de esos varios amarte. Y tu vida entonces cae en desdicha. No porque tú no tengas capacidad de amar, sino porque no te aman. Y entonces juzgamos las actitudes negativas con el amor. Exigimos por amor. Si me amas, entonces me tienes que esperar. Si me mientes, es porque no me amas. Si me amas, entonces tienes que hacer tal cosa. Y si no la haces, entonces no me amas. Y entonces nosotros medimos las acciones siempre en el marco del amor. Y el ser humano está todo el tiempo pidiendo demostración de amor. Bueno, a ver, demuéstramelo. Y los padres le dicen: a ver, si amas a papá y a mamá, deme un abrazo. A los pequeños. No dudamos del amor de nuestros hijos, pero queremos demostraciones. ¿Está ahí todavía? Por eso estamos bajo la cobertura de su amor. Y Dios no aprueba el pecado, pero tiene una extremada paciencia. La palabra lo dice mejor que yo: tardo para la ira y grande misericordia. Y cantamos esa canción: ¿por qué me ama? ¿Por qué me ama? ¿No le pasó a usted alguna vez? ¿Tiene 5 minutos más? ¿Tiene? ¿No le pasó a usted alguna vez mandarse un flor de macanón? Ya se acabaron los aménes. Nadie. Voy de nuevo. ¿No le pasó a usted mandarse un flor de macanón? Y por dentro dijo, me la mandé. Y no, Dios me va a castigar. No, seguro que el trabajo no me sale, seguro que esto no me sale, porque no me lo merezco, me la mandé. Y le sale. Y justo que se mandó el macarón, es más bendecido que nunca. ¿Te pasó eso alguna vez? Y no porque Dios está probando nuestros errores, sino porque está bajo bandera de su amor. Te ama. Te ama. Y tú dices: Señor, no puedo entender después de todo lo que hice. Y pareciera que Dios te susurra: te llevé a la casa del banquete y puse sobre ti mi bandera de amor. La segunda bandera que menciono muy rápidamente es la que se expresa entre líneas en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. El Señor le dice a Moisés que va a raer a los amalecitas. Y cuando Israel prevalece contra los amalecitas, ¿qué dice Moisés? Jehová mis bandera, es mi estandarte de guerra. No es una bandera de amor ahora, Dios.
Ahora es una bandera de guerra. No es una bandera de amor, ahora es un estandarte de pelea. Que significa que no habrá para que peleéis. Tú no debes pelear. Deja que la bandera de Jehová peleará por ti, por ti, por ti, por ti. Menciono solo al pasar para que lo recuerden, porque ya lo he mencionado al hartazgo. Hay peleas que tú no debes pelear. Déjate de meterte en donde no te llamaron. Perdón por ser tan franco. No hay, de todas las peleas de tu vida, si te pones a darte cuenta, más del 70% no valió la pena pelearlas. Te desgastaste por pelear lo que no tienes que pelear. Y ya les conté. Mi esposa me dice algunas cosas a veces. Cuando llega un problema con algún líder, con alguna situación o algo, ella enseguida me dice: ¿qué vas a hacer? Y yo contesto: absolutamente nada. Pero no le vas a decir nada, nada. Porque hay peleas que no vale la pena pelear. Me reservo para las que valen la pena. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Estoy bajo la bandera de su amor y bajo el estandarte de su protección. Y por último, vuelvo como empezamos, Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yo uso este texto para cerrar, porque tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con lo acaudalado del río, con lo impetuoso del río. Y ustedes no pueden negar, como yo no puedo negar, que a veces las miserias son así como río. Enfermedad, miseria, odio, pobreza, soledad, tentación, deseos indebidos, todo viene como el río. Pudiéramos tener mayor resistencia si los problemas vienen de a uno. Y está saliendo la charla interna de alguien aquí adentro. No sé si es que el diablo me está hablando. Ok, no era. Entonces era Jehová de los ejércitos. Si los problemas vienen de a uno, Tú los enfrentas y luego respiras, te repones y vas por el otro. No, no, las cosas vienen como río. Viene todo junto. Todo. Y a veces nos quejamos y dices: pero Señor, de una a la vez, toda. Que me enfermé, que la deuda, que esto, que lo otro. No, es que bien dijo el profeta, el enemigo viene como río. Es abundante, es impetuoso. Es la vida misma, te golpea. Pero qué interesante, qué belleza. Estoy bajo bandera. Estoy marchando con la bandera de la alabanza, con la bandera del Hijo, con la bandera de la reciprocidad, de la fructificación, la bandera de Dan, de juzgar. Pero no solamente marcho, estoy bajo bandera de su amor, bajo la bandera de su protección y bajo la bandera que va a detener todo ataque, por violento y por mucho que sea, el Espíritu plantará bandera contra él.